iglesia parroquial de San Pedro, en un principio de muy reducidas dimensiones, se construyó en el año 1522. En 1574 se comenzaron las obras de una nueva iglesia, planteándose esta con unas proporciones verdaderamente catedralicias, lo que, dada la escasez de medios, iba a retrasar enormemente su finalización. Entre 1627 y 1636 dirigió los trabajos el arquitecto Pedro Díaz de Palacios, maestro mayor de la Catedral de Málaga y obras del obispado. Muerto este arquitecto, parece que se produjo un parón de las obras, que no se reanudaron hasta 1656, año en el que, por mandato del cardenal de la Cueva, se comenzó a construir la Capilla Mayor. Finalmente, tras 157 años de haberse iniciado los trabajos, se concluyó en 1731. Parroquial de San Pedro, hay que insertarlo dentro de lo que se ha dado en llamar Grupo Antequerano de Iglesias Columnarias Renacentistas, al que también pertenecen los templos de Santa María la Mayor y San Juan. Sin embargo, este presenta la variante de cubrirse con bóvedas de crucería gótica y no con armaduras de madera como ocurre en los otros templos. El salón columnario de San Pedro resulta imponente en la magnitud de sus proporciones, pero también algo frío en su parquedad decorativa. Las naves presentan seis tramos, incluido el de la Capilla Mayor, y de bastante menor altura el de los dos primeros tramos laterales. Las bóvedas de crucería de la máxima sencillez están decoradas con yeserías de estilo barroco en la cabecera de la nave del Evangelio y en el tramo inmediatamente anterior a la Capilla Mayor. El retablo de yeserías policromadas que ocupa toda la superficie del testero de la Capilla Mayor debió realizarse en el primer tercio del siglo XVIII. Su intención parece claro que fue la de rellenar un panel de estas dimensiones con el menor costo. Para lo cual, se ideó un enorme organismo de dos cuerpos y ático, todo ello con muy poco resalte, en el que se distribuyen, embutidos en marcos de yeso, un total de 13 lienzos. Estos representan a los 12 apóstoles y a la Virgen, que conforman en su conjunto el tema de la venida del Espíritu Santo. Thank you.
El baldaquino, de estilo manierista e inspirado en el que hiciera Siloy para la Catedral Granadina, aparece sobrepuesto de manera un tanto arbitraria sobre el referido retablo de yeserías. Procede de la capilla mayor de la Colegiata de Santa María y debió traerse a San Pedro en los últimos años del siglo XVIII. Por su estilo y procedencia, es muy posible que responda a un diseño de Mohedano, a quien también pueden pertenecer las pinturas del intradós de la cúpula ochavada, El Salvador. La Virgen. San Pedro. San Pablo y los cuatro evangelistas. Bajo el baldaquino, en el tiempo de su reinstalación, finales del siglo XVIII, se hizo un pequeño retablito con sendas columnas corintias. Dentro de este se inserta actualmente el tabernáculo traído de la capilla del Comulgatorio, hoy del Cristo Verde, de San Zoilo. En las hornacinas laterales podemos contemplar las esculturas de San Pedro del siglo XVII y siguiendo el modelo iconográfico de pontífice entronizado. La Virgen de la Rosa, interesante obra del siglo XVII y probable procedencia sevillana. Las diversas obras de arte repartidas por la iglesia, relativamente pocas si pensamos en las proporciones del edificio, abundan las de estilo barroco del siglo XVIII. En la nave del Evangelio, en el primer tramo de los pies, podemos ver un lienzo bastante interesante de la Virgen del Silencio, enmarcada en un retablito pendiente de estilo rococó. Capilla de Nuestra Señora del Consuelo, cuyo arco se decora con una enmarcadura arquitectónica de yeserías polícromas. Este diseño ha sido relacionado por la profesora Rosario Camacho Martínez con la producción del arquitecto José Martín de Aldehuela, de quien sabemos que en 1791 hizo un impresionante proyecto de ampliación de este templo parroquial de San Pedro, para trasladar a él la colegiata. Dolorosa de vestir del siglo XVIII, fue renovada en su policromía hacia los años 40 de nuestro siglo por el artista Emilio del Moral.
El siguiente retablo es obra compuesta con elementos de acarreo y procede de la demolida iglesia de San Isidro. Las esculturas de este y de su esposa, Santa María de la Cabeza, son interesantes como ejemplos de un arte muy cercano a lo popular. La cabecera de la nave la ocupa un aparatoso retablo de la primera mitad del siglo XVIII. El cuerpo principal se divide en tres calles, ocupando las laterales las esculturas de San Antonio y San Francisco Javier, de finales del siglo XVII. En la hornacina camarín del eje central, una magnífica inmaculada, de tamaño menor que el natural y escuela napolitana, de acento rococó. Junto a la puerta de la sacristía, en la nave de la epístola, hay un retablito de finales del siglo XVIII y en él, en su hornacina central, un niño Jesús pasionario, de tamaño algo inferior al natural, que recuerda al niño perdido de Santo Domingo. Pisas laterales, dos pequeñas imágenes de San Cayetano y San Felipe Neri. El pequeño retablo pendiente de corte neoclásico que vemos a continuación guarda una magdalena de vestir. En el ático, un precioso niño Jesús de fines del XVIII. En este mismo testero hay un lienzo muy interesante de Cristo difunto rodeado de ángeles jóvenes. El siguiente retablo es el de la Virgen de los Afligidos, de madera dorada y composición muy sencilla, prácticamente una hornacina flanqueada con dos estípites y coronada por un gran escudo de San Pedro. Thank you.
típica dolorosa arrodillada de vestir del siglo XVIII debe de ser de algún escultor antequerano de esta centuria. Interesante desde el punto de vista arquitectónico es la capilla adyacente de ánimas, que decora su bóveda y la embocadura del arco con unas elegantes yeserías. El retablo principal se reduce prácticamente a una enmarcación de madera dorada en torno a una gran hornacina rectangular. Es obra del retablista José Ignacio de Ortega, quien lo realizó en 1727.